Un padre de familia continuó hospitalizado tras haber sido baleado en la autopista 5 en la víspera del Año Nuevo. Norma Ribeiro habló con una de las hijas que describió lo ocurrido como un incidente de furia tras el volante y que casi le cuesta la vida. Norma, ¿cómo es el estado de salud de esta persona? Bien, Dunia, buenas tardes. El padre va lentamente mejorando, pero se mantiene también ahora en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Todo este trágico incidente sucedió a plena luz del día, eso de las 3 de la tarde, cuando la familia se preparaba para despedir el año. La gente inocente con mi papá. La dan un balazo, casi lo matan y no es culpa de él. Noel Peña, junto a su esposa y una prima, conducía el 31 de diciembre sobre la autopista 5 a la altura de Norwalk Santa Fe Springs, cuando otro auto se le atravesó. Esto desató un altercado y fue cuando sucedió lo inesperado. Y mi papá se fue y el muchacho le persiguió y le dio un balazo. Y luego escuchó el primer balazo y se fue otra vez mi papá. Y la pegaron otra vez, otro balazo. Una de las balas penetró por su torso, le perforó una arteria y fragmentos del proyectil continúan alojados en su cuerpo, incluyendo cerca de la garganta. Noel, de 48 años, es el pilar de su familia, padre de 4 hijas de entre 21 y 8 años. Sus seres queridos creen es injustificable que un incidente de furia al volante casi le costó la vida. Se enojó y yo creo que eso no tiene que pasar, eso no... No se me hace justo que gente creen que pueden hacer esas cosas y que nada le va a pasar a ellos. El conductor ha sido descrito como un hombre joven a bordo de una camioneta SUV color gris y continúa sin ser arrestado. Él no tenía por qué hacer eso, no tenía por qué tener pistola al lado de él así suelto. Pero ojalá lo cachan y lo meten en la cárcel. Noel, que poco a poco va mejorando, enfrenta una larga recuperación. Su familia ha creado un fondo en internet que en solo horas ha recaudado más de $21,000. Es muy bueno mi papá, lo quiero mucho. Él ayuda a cualquier persona que ocupa ayuda. El primer día que todos escucharon, había como 50 gente acá afuera esperando. Pero muy, muy amable mi papá, él quiere a todos. Esa familia está sumamente agradecida con una enfermera que fue prácticamente el ángel para Noel, pues ella se paró a un lado de la carretera, le dio los primeros auxilios, también detuvo el flujo de sangre y ellos dicen que este gesto fue lo que le salvó la vida. Yo soy Norma Ribeiro, Telemundo 52.